comunal, la comunidad que hoy nos acompaña, amigos de la prensa, un saludo muy especial para todos. Muy contento también, igual que ustedes, de venir a la entrega de otra obra, de una obra más. Ahora día estábamos por acá dando inicio y esto era un terreno. Mire cómo en poco tiempo ya tenemos una infraestructura que está al servicio de los ciudadanos. Y decía ahorita en el 11 de noviembre que estábamos entregando otro, que cómo empieza a consolidarse la diferencia entre un antes, una ciudad que estaba gobernada por unos intereses y estaba al servicio de unos cuantos y unos pocos, y un después o un ahora, donde el Estado o la alcaldía empieza a hacer más presencia en más barrios y más puntos de la ciudad. Que este modelo de gobierno que empezó hace 5 años con el plan de desarrollo Equidad para Todos, primero los niños y las niñas, de nuestro liderado por nuestro invitado especial, puso otra vez la alcaldía al centro y ha reorientado el camino para que después de ir saliendo de esa deuda, de ir saliendo de esos lastres que nos dejaron los de antes, empiecen a haber recursos para llegar a atender a la comunidad en sus barrios, en sus casas. La alcaldía más cerca de la gente. Ese plan estratégico que hoy tenemos, el Plan Santa Marta 500 años, se va ejecutando y vemos grandes proyectos, pero también vemos proyectos más pequeños, pero de gran impacto en nuestras comunidades. Nosotros encontramos, y esa es la ventaja de haberle dado continuidad al cambio, encontramos diseñado 18 centros de referenciación, pensado bajo un concepto de equidad. Y le dimos inicio a estos centros. ¿Qué son los centros de referenciación para el emprendimiento y la oferta social? Es un punto de contacto de la alcaldía con los ciudadanos y de los ciudadanos con la alcaldía. Aquí va a estar toda la oferta institucional. Aquí ustedes van a poder no solo buscar información de todo orden de la alcaldía, sino acceder a los programas, tanto los adultos mayores, personas en situación de discapacidad, LGTBI, afroindígenas, toda la oferta social va a estar a disposición de ustedes en estos centros de referenciación para el emprendimiento y la oferta social. Pero además en estos centros de referenciación vamos a poder atender sus quejas, sus reclamos, sus PQR, sus demandas, recibir sus oficios como si los radicara allá en la alcaldía, ahorrándose el pasaje. Desde aquí va a poder hacer modificaciones, inclusiones, novedades a los que están inscritos en los programas de Más Familias en Acción. Desde aquí va a poder, o vamos a tener, y la idea es que permanentemente haya una oferta de capacitación. Ese salón que tiene capacidad para 20 personas va a tener una oferta de poder dar incluso charlas a madres en situación, en periodo de lactancia, en periodo de gestación, a jóvenes en situación de riesgo de calle, a jóvenes en situación de riesgo de droga, con trabajadoras sociales. Salud aquí va a estar permanentemente dando charlas, incluso apoyando a las madres en cursos de cómo reorientar a sus hijos para una buena crianza. La Secretaría de Desarrollo Económico va a tener una oferta aquí permanente de capacitación también, a través de convenios con el SENA para dar talleres de emprendimiento, charlas de emprendimiento, a poder apoyar las pequeñas iniciativas del sector, aquí lo vamos a poder capacitar. Desde aquí se va a coordinar la oferta social como escuelas populares del deporte, centros culturales, escuelas de música. Desde aquí usted va a poder saber dónde está la oferta de cupos escolares en los colegios. En fin, es una oferta infinita, es de la alcaldía aquí en el CISNE. Bien pensado, doctor Caicedo, usted que nos acompaña a estos centros. Porque esto es realmente la esencia de un Estado social, de un Estado que piensa en la gente. No como antes, que estaba al servicio de unos pocos, al servicio de los intereses de unos cuantos. Ahora la alcaldía está a su disposición. Aquí va a haber un funcionario que va a atender durante unas horas, entre 8 y 1 de la tarde, y 2 y 4 de la tarde. Sin embargo, a estos centros de referenciación para el emprendimiento y la oferta social se le ha establecido un manual de uso, un manual de convivencia.
Estos centros son de la comunidad. No son de una persona, no son de un grupo, no son de un club, no son de la junta, son de la comunidad. Y por tanto, toda la comunidad tiene derecho a acceder al centro.